a pasar entonces a nuestra próxima conferencia. Es Impulse la productividad de los empleados y simplifique la complejidad de manera inteligente. Está a cargo de Gerardo Sumano, él es Product Account Manager en BMC. Les cuento que Gerardo cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de la tecnología, especialmente en sectores de consultoría y ventas, siempre con un enfoque 100% al cliente. Lo recibimos con un aplauso a Gerardo, por favor. Gerardo, adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. El escenario es todo tuyo y te doy la batuta también. Ahí está. ¿Ya? ¿Ahora sí? Bien. Bueno, pues, buenos días o buenas tardes todavía. Buenas tardes, ¿verdad? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Vamos a hacer un ejercicio. No, no es cierto. Para animarlos un poco. Como verán, soy mexicano, ¿no? Me llamo Gerardo, pero acá en República Dominicana me dicen Geraldo. Entonces, como ustedes gusten, llamarme. Y encantado de estar aquí. Y bueno, lo que les quiero compartir hoy es una problemática que hemos visto en muchas organizaciones, ¿no? Y aquí quiero que me ayuden levantando la mano. ¿Quién de ustedes no ha hecho una solicitud a su área de recursos humanos y no se la resuelven o se la resuelven con mucho tiempo? ¿Quién lo ha vivido? Por ahí hay uno, dos, hay varios, ¿no? ¿Y por qué les pregunto esto? Porque hoy en día, la experiencia que tenemos nosotros en nuestra organización, ¿de dónde viene principalmente? Desde que entro a una organización. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es su impresión cuando entran a su primer día de trabajo? ¿Cómo se sienten, ¿no? Ustedes lo que quieren, al llegar a su nuevo día de trabajo, su nuevo empleo, sentirse confortables, contentos, sentir que tomaron la mejor decisión, ¿no? Y por eso es como nosotros en BMC y ETEC, que igual los invito a nuestro stand en la sala de lado izquierdo, podemos ayudarlos, ¿no? Sabemos que muchos de los que están aquí son de TI, pero también no falta que todo mundo le pide cosas a TI, ¿no? A mí me pasaba en mi primer empleo que trabajaba en una agencia de publicidad dando soporte a TI y llamaban para pedir que fuera a limpiar el baño. Entonces, imagínense, ¿no?, las diferentes situaciones o experiencias que podemos tener dentro de la organización. ¿Y cuál es el común denominador? ¿Les ha pasado esto? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Con cuál se identifican? Con todas. Exacto. Entonces imagínense que esa experiencia sea tu primer día de trabajo, ¿no? Yo creo que eso no lo queremos. Y precisamente para las organizaciones hay un costo y hay una forma de cuantificar esto. Porque si tomamos en cuenta la rotación, el costo directo y el costo indirecto, hay muchos efectos en las organizaciones a no dar una buena experiencia a los empleados, ¿no? Porque aquí es donde precisamente buscamos que las nuevas generaciones, que ahora los millennials, centennials o las más viejitas, los exennials o todas las generaciones que hay, buscan diferentes formas de trabajo. Y hoy los modelos híbridos son los que más se dan, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que buscamos es tener una alta satisfacción del empleado y también que el onboarding de esos empleados sea de una manera satisfactoria, plena, sea fácil y que sea moderna, ¿no? Por lo tanto, hay muchas aristas en cómo nosotros interpretamos todo esto, ¿no? Porque los servicios que entrega la empresa son fundamentales, ¿no? Y de ahí tenemos, por ejemplo, datos, políticas, aplicaciones internas o externas, dispositivos de diferentes tipos y sabores, infraestructuras de diferentes índoles y todas las experiencias que desean los empleados vivir, ¿no? De tal manera que una gestión empresarial de servicios nos va a ayudar a cubrir esos retos, ¿no? Poder simplificar
en todos lados, en cualquier lugar y para cualquier usuario. No solamente tomen en cuenta al empleado también, sino los socios estratégicos, proveedores, clientes, etcétera, forman parte de todo el ecosistema, ¿no? Por lo tanto, las expectativas son muy amplias, ¿no? Y les quiero platicar aquí una anécdota, bueno, que me pasó indirectamente, ¿no? Estaba en un restaurante y le digo al camarero, me sirve una sopa, ¿no? Me dice, oiga, camarero, hay algo aquí en la sopa, que se mueve. ¿Por qué? A ver, déjeme ver. No, es que es parte de la decoración del plato. Pero a ver, se está moviendo. Ah, es que ya tiene inteligencia artificial. ¿No? Entonces ahora con el tema de la inteligencia artificial generativa, ya hasta los platos tienen movimiento, ¿no? Entonces, esas expectativas, digo, el camarero resolvió mi problema, no, ¿verdad? Pero pues me hizo reír, ¿no? Entonces imagínense si ustedes internamente dentro de la organización solicitan algo a negocio y pues igual le dan una respuesta que ustedes no esperan, ¿no? Pero igual los hicieron reír. Entonces, lo que también que esperamos nosotros, les pasa, ¿no? Cuando descargan una aplicación, si no les gusta, ¿qué hacen? La borran, ¿no? Pero pues no pueden hacer eso en su trabajo, ¿verdad? Ni modo que, pues si no me gusta, pues le doy delete, es como la uso. También, ¿qué esperan cuando ustedes buscan una respuesta? Ahorita vieron el ejemplo de nuestros colegas que mostraban el GPT, ¿no? El chat GPT. Hoy hay chat por todos lados. Entonces, igual, tener un chat que les ayude a resolver sus situaciones. Todo lo que necesiten, ¿no? Hoy hay que aprovechar esa tecnología. Pero, digo, aquí veo de todas las generaciones, pero a ver, ¿quién prefiere, que cuando tiene un problema, hablar por teléfono? ¿Quién prefiere utilizar un chat? Hay más manos levantadas de un chat, ¿no? Y eso depende de las generaciones, porque hoy en día muchas generaciones ya no quieren hablar por teléfono, o a lo mucho mandan un audio. Entonces, lo que podemos hacer es poner bots que interpreten esa información que ustedes quieran, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, en México, el padrón electoral, que es el que emite nuestra credencial para votar, ellos usualmente cuando necesitan, por ejemplo, ustedes como, bueno, no son mexicanos, no sé, ¿hay algún mexicano aquí? Creo que no, ¿verdad? Necesitan actualizar esa credencial, pues llamas un teléfono y haces una cita, ¿no? Pero mucha gente, pues eso lo ve engorroso, entonces ellos lo que están implementando son bots conversacionales. Y a través de WhatsApp te pueden atender en una llamada que ni siquiera te das cuenta que es un bot, o en un chat, o tú llamas al call center y en lugar de que te vaya un IVR, que opción 1 es opción 2, te contesta una persona y ni siquiera te vas a dar cuenta que es un bot. Entonces, ese tipo de experiencias, hoy en día ya las podemos hacer con la tecnología de BMC y en conjunto con nuestro partner de Tech. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer en este ámbito. Por lo tanto, existen muchos retos y necesidades para satisfacer esas experiencias, ¿no? Ya hablé sobre el tema de las brechas de talento, que las diferentes generaciones que hoy hay en las organizaciones pues demandan diferentes formas de consumo de esos servicios. Las arquitecturas modernas, también hoy en algunas charlas he visto que han hablado mucho de nube, hiperconvergencia, nubes híbridas, seguridad, ¿no? También eso es un reto. Los datos, ¿no? No sé si ya les ha pasado que de repente está platicando con su compañero, su amigo, y le dice, oye, es que quiero comprar una cafetera nueva, ¿no? Y de repente abres Instagram y te llenan de información de cafeteras. ¿Y en qué momento esto se enteró que ando buscando una cafetera, ¿no? Entonces ahí es pues un tema de seguridad porque, por ejemplo, algunos teléfonos, si no les bloquea ciertas funcionalidades, están escuchando lo que estás hablando, ¿no? Imagínense para nosotros, oye, que quiero una herramienta de gestión, luego les voy a mandar información de eso. Entonces, ese es otro punto importante. Las expectativas de los usuarios, ¿no? Todo queremos que sea fácil, intuitivo, en cualquier lugar, rápido, ¿no? ¿Cómo también empodero a los empleados? Igual regreso al ejemplo del empleado nuevo. ¿El empleado nuevo qué quiere? Pues desde el día uno, tener todo listo. Igual a ustedes yo creo que les pasa, ¿no? Tener tu computadora, tus accesos, todo. Y si tienes alguna duda, tienes tu bot
y Él te resuelve lo que necesites. Entonces, es otro punto importante. ¿Y cómo te integras con TI? ¿No? Creo que aquí la mayoría son de TI, ¿sí? ¿Exacto? Vale. Pero, ¿a quién recibe todos estos tipos de quejas o requerimientos? Pues TI. Pero el negocio tiene muchas necesidades. Y sabiendo que hoy en día el negocio quiere ser tener una diferencia en el mercado, tener nuevos productos, nuevos servicios, pues tecnología tiene que aprovecharlo o tiene que alinearse a eso, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos una plataforma, ¿no? Una plataforma que se llama BMC Helix. ¿Esta plataforma en qué nos va a ayudar? En principio, empoderar a los empleados. Hoy en día el empleado y el cliente son mis puntos focales dentro de un negocio, incluyendo desarrolladores, ¿no? Porque al final el desarrollador es el que crea nuevos productos, el que ayuda a la innovación del negocio, y los socios tecnológicos que empoderan y apoyan también a este proceso continuo de mejora. Por lo tanto, nosotros vemos cuatro principios. Primero, la automatización, ¿no? Que sabemos que es un punto muy importante. La inteligencia artificial, que ya no es un must, o más bien ya no es un commodity, sino ya es algo que todas las organizaciones deben de aprovechar, que sea colaborativo, que diferentes áreas de negocio puedan trabajar en conjunto y simplificado, fácil de usar, ¿no? No es lo mismo que si yo le pongo un portal con técnico a que le dé un portal fácil de usar y que simplemente le pida, dime cuál es la descripción de tu problema y cuál es la urgencia, ¿no? Usualmente en una mesa de ayuda o en una gestión empresarial, a veces al usuario le pides mucha información y el usuario, ¿qué es lo que llena? Lo primero que ve. Entonces el problema es cuando lo recibes, pues tienes que ajustarlo, pierdes tiempo y no le das una atención. Entonces aquí la inteligencia artificial toma un lugar muy importante porque él va a interpretar lo que tú le pidas para autoclasificar y autocategorizar esa información, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que vamos a tener con esta plataforma es deleitar a sus empleados, pero principalmente ustedes como área de tecnología, donde los vamos a apoyar a simplificar sus procesos, hacerlos mucho más ágiles, más sencillos, poder incorporar cualquier área de negocio y cada uno con sus propios requerimientos, ¿no? Y aquí les quiero mostrar un pequeño video de cómo es un caso de uso, en este caso un día a día, de un empleado que necesita atención, ¿no? Veamos. Muy bien, pues como pudieron ver, aprovechamos todas las capacidades tecnológicas que hoy tenemos en el mercado para facilitarles a ustedes y a sus colaboradores, a sus áreas de negocio, para simplificar los procesos. Por lo tanto, nosotros en nuestra plataforma
Lo que buscamos es simplificar todos estos procesos, aprovechar los datos y aprovechar la tecnología con inteligencia artificial y automatización para que nosotros podamos darle una experiencia personalizada a sus clientes y empleados. De esta forma, nos volvemos una plataforma abierta, ¿no?, que les va a ayudar a transformar su negocio, a la famosa transformación digital, en donde vamos a centrarnos en la productividad de las personas, en darle una experiencia magnífica, en donde vamos a simplificar procesos, va a ser contextualmente enfocado al negocio y vamos a poder interpretar o analizar cualquier tipo de información y cualquier requerimiento de negocio. Y esta plataforma, pues, cubre diferentes casos de uso, ¿no? Como, por ejemplo, el onboarding y el offboarding, ¿no? ¿Cuándo entra un empleado y cuándo sale? ¿Cuál es la experiencia? La mesa de ayuda, clásico, el ITSM, ¿no? Y creo que todos acá al menos tienen una mesa de ayuda en su organización. La gestión de recursos humanos, el ejemplo o la pregunta que les hacía al principio, ¿no? De qué tan continuo es la experiencia, buena o mala, cuando interactúas con recursos humanos. La gestión de servicio al cliente. ¿Cómo atiendes a tu cliente final? ¿Cómo lo estás midiendo la experiencia? Gestión de portafolio de proyectos. ¿Cómo gestionas todos los proyectos del negocio? Ciberseguridad. ¿Cómo gobiernas la gestión de riesgos? Manejo de incidentes de seguridad, ¿no? Muy, muy de la mano, por ejemplo, de la charla anterior, ¿no? Pero acá una vez de que recibimos ese incidente, buscamos definir flujos de trabajo automáticos para ayudarle al CISO a resolver los problemas de una manera más rápida. Gestión del espacio de trabajo, ¿no? Todos, pues, tienen una oficina, un edificio, y necesitan automatizar o coordinar la gestión de todas las facilidades que tiene un edificio, ¿no? Por ejemplo, este hotel, ¿no? Oye, que la luz, el agua, los espacios, ¿cómo automatizas el requerimiento de ese tipo de espacios? Y también, ¿cómo registras todo lo que necesita tu edificio, tu oficina? Y volverlo inteligente. Todo lo podemos gestionar ahí. Y también para otras áreas de negocio como legal, finanzas, marketing, etcétera, etcétera. Realmente para todo el negocio. Es una plataforma de workflows que te permite desarrollar lo que tú necesites de una manera sencilla, sin código. Hemos hecho, por ejemplo, con clientes, creado flujos de negocio en 1 o 2 días. Entonces, imagínense el valor que da para cualquier área de negocio y que esto les dé una facilidad de que sea implementado de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, esta plataforma, los invitamos a que nos acompañen en nuestro stand y podamos platicar y que ustedes nos compartan sus retos, ¿no? ¿Qué están viviendo? ¿Qué necesitan? ¿Cómo pueden modernizar sus procesos? ¿Agilizarlos? ¿Integrarse con todo el ecosistema del negocio? Porque todas las empresas tienen ERPs, CRMs, entre otro tipo de sistemas. Entonces, ¿cómo aprovechar y empoderar esas aplicaciones de negocio en una plataforma donde puedes unificar todas las solicitudes, ¿no? De una manera sencilla y amigable para el usuario. Y aquí tengo este ejemplo, ¿no? Imaginemos que recibimos una nueva oferta de trabajo, ¿no? ¿Quién tiene poco tiempo en su trabajo? No sé, menos de 6 meses, que me ayude a levantar la mano. ¿No hay nadie? ¿6 meses? ¿Un año? Ah, mira, tienen aquí buena historia. ¿2 años? Acá, 2 personas. Bueno, si recuerdan cómo fue su experiencia cuando entraron a su trabajo, ¿no? No sé si tuvieron algún problema, ¿no? ¿Les dieron los accesos rápidos, su computadora, su lugar de trabajo? ¿El primer día? ¿Sí? ¿No? ¿Acá no? Un mes, mira, aquí, ups. Pero bueno, sigues ahí trabajando, ya llevas 2 años, ¿no? Está. Ah, buenísimo. Pero pues tú recibiste una oferta de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Imagínense que ya te entrevistaron, ya te dijeron, ok, tú eres el candidato, y ahora vamos a automatizar el proceso. Entonces, te voy a dar acceso a un portal donde me vas a subir tus documentos, ya saben, su cédula de estudiante, dónde les van a pagar, algunos comprobantes,
Y una vez que subes la información, detrás se procesa la información y después te llega tu contrato también vía correo electrónico y que entres a portal, lo revises y simplemente le des firmar con cualquier herramienta de firma electrónica, sin interactuar con ninguna persona. Posiblemente para las nuevas generaciones dicen, wow, eso es lo que yo quiero, pero tal vez para las generaciones no tan nuevas que están acostumbradas al teléfono, etcétera, también se puede hacer. Entonces, ese primer paso. Luego, la transición, ¿no? Que es la investigación. Oye, tengo que investigar antecedentes y todo ese proceso. Luego, ordenar y configurar el equipo. Es decir, ya sabe que va a entrar tal persona y tener la información lista. Y después, ya estoy en la empresa, pues voy a acceder a los recursos de trabajo y departamentos de colaboración. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de toda nuestra plataforma, entre diferentes casos de uso y interacción entre diferentes áreas. Porque están de acuerdo que recursos humanos es el disparador de todo, pero tiene que ver finanzas para ver tu pago, ¿no? Tiene que ver TI para provisionarte tu equipo y tus accesos. Tiene que ver facilities para darte un lugar de trabajo. Entonces, todas las diferentes áreas en un solo flujo de trabajo y automatizado. De tal manera que la experiencia de onboarding pues sea muy buena y rápida. Y lo mismo pasa cuando te vas de la organización. Porque hoy hace rato estaba viendo el ejemplo de que ya había una persona que tenía 2 semanas, creo, que había dejado la organización. Entonces, también cómo hace ese desaprovisionamiento de todo, precisamente para no poder tener ciertos riesgos de seguridad por las cuentas, accesos, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra plataforma puede cubrir todo esto. De tal manera que existen muchas ventajas, ¿no? Ventajas desde simplificar lo complejo, evitarnos de tener que desarrollar integraciones complejas, workflows complejos, no todos, ya muchas cosas están fuera de caja, listas para que ustedes las utilicen. Que sea accesible a cualquier lugar, teléfono móvil, desde su casa, desde su computadora, laptop, si están viajando, no importa, ¿sí? Que sea una plataforma unificada, que pueda solicitar de cualquier área de negocio en un solo lugar, ¿sí? Recursos humanos, facilities, marketing, legal, desarrollo, IT. Y personalizando por las diferentes experiencias que esperan los empleados. Todo esto con el afán de mejorar la productividad, de ser una empresa innovadora y ágil, y principalmente apoyar al negocio a su crecimiento. Por lo tanto, yo los acompaño, los invito a que nos acompañen a nuestro stand para platicar más a detalle de esto. Y si tienen alguna iniciativa o se sienten identificados con las problemáticas que les compartí, pues podamos discutirlo y hablarlo más a detalle, ¿no? Les agradezco su espacio, su tiempo y espero que sigan disfrutando el evento. Y gracias a los organizadores por esta sesión.